en esta tarde maravillosa de lunes con nuestra doctora Mónica Jiménez. Muy bien. Aquí en CTV Barranquilla, Me Gusta CTV, con nuestra sección Al Pelo. Al Pelo, gracias a nuestros amigos de HC Capilar. Un saludito al doctor Giovanni, a toda la gente y a todos los doctores que hacen parte, integran esta espectacular clínica DOT. Feliz de que usted una vez más nos esté acompañando este lunes. Yo creo que usted ya no puede faltar de ahora en adelante. Mire, todos los lunes aquí ya esto hasta aquí, hasta las 500 temporadas que tengamos aquí en CTV Barranquilla. DOT, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal el fin de semana? Espectacular, muy bien. ¿Descansaste? Sábado de implante, un implante capilar en la ciudad de Cartagena. Anoche estuvimos en un concierto aquí. Y el domingo en casita descansando. ¿El de merengue? ¿Qué tal? Espectacular, sí, claro. ¿Cuál es esa cancioncita? No, a mí me gustan todos, o sea, bueno, imagínate, Eddie Herrera, Sergio Vargas, Wilfrido Vargas, no, espectacular, todo espectacular, la verdad. Yo me lo he perdido. ¿Y no fuiste al concierto de ayer de Barranquilla? No. Grupo Niche. Bueno, estuvo bueno también. No, pero ayer fue de casita y con Jerónimo, con nuestro hijo. Alegra mucho, Doc. Bueno, sin duda alguna hemos estado hablando temas importantísimos sobre la salud capilar, sobre nuestro cabello. Hemos aprendido lunes a lunes de cada tema, de los cuidados, de los implantes, de las recomendaciones. Mejor dicho, hemos tenido temas muy, muy interesantes. Recuerdo que el lunes pasado estuvimos hablando del implante capilar y lo que es las verdades y mentiras. Y mentiras en torno a este tema que es, creo que aprendimos muchísimo ese lunes. Pero, Doc, hoy te vienes con un tema. Yo siento que el título del tema es difícil, es complicado. Efluvio telógeno. Así es. Doc, ¿qué es el efluvio telógeno? Bueno, fíjate que el efluvio telógeno es una de las causas más comunes que hay de pérdida de cabello. Ok. ¿Sí? Digamos que se caracteriza por un exceso de caída de cabello. Recuerden que yo les he dicho siempre que nosotros normalmente perdemos aproximadamente de 100 a 150 pelitos por día, que es lo normal que uno pierde por el tema del ciclo capilar, que también ya les he contado. Entonces, cuando sobrepasa ese número de cabellos, es cuando uno lo empieza a notar, que empieza a ver cabellitos en el piso, en la almohada, que aumenta esa bolita de pelos que dejamos en la ducha. Entonces, ahí estamos hablando de una caída excesiva, que es un efluvio telógeno, y que por lo general esa caída de pelo excesiva se presenta 3 a 4 meses posterior a un evento desencadenante. Cuando hablamos de un evento desencadenante, ¿a qué nos hacemos referencia? Bueno, hay ciertas situaciones o circunstancias que hacen que se caiga el cabello, ¿cierto? Como por ejemplo el estrés, pues un estrés emocional, ya sea por pérdida de un ser querido, por cuestiones económicas, por problemas que tengamos, por separación, todas esas cuestiones que nos generan un estrés emocional pueden generar una caída de cabello. También enfermedades, cirugías mayores, hay diferentes procesos que hacen que se nos caiga el cabello. Usted que está en este medio, que lo conoce detalladamente, ¿cuáles de estos factores que nos ha mencionado es el que más se destaca? ¿En las mujeres, por ejemplo? Bueno, en las mujeres. Bueno, el estrés, tanto en mujeres como hombres, creo que no estamos excepto del estrés, tanto, no sé, laboral o económico o de algún tipo, pues no estamos excluidos de presentar esto y de generar esta caída de cabello excesiva. Bueno, nosotras las mujeres, nosotros que somos muy hormonales, digamos por ciclos irregulares o menstruaciones muy abundantes que generen quizás una anemia, el posparto también. Ahora estamos viendo en las imágenes las causas del efluvio telógeno, como te decía. Si quieres, pues las vamos hablando cada una. Bueno, el estrés emocional, lo que te comentaba, digamos la pérdida de un ser querido, una separación, problemas económicos, todo que nos genere como una angustia. Okay. ¿Sí? Eso genera una caída de cabello 3 a 4 meses posterior a ese evento. El posparto en las mujeres, pues sabemos que durante el parto, digamos que los estrógenos están más arriba, y cuando tenemos el bebé, todo la parte hormonal pues tiende como a normalizarse, y es cuando ese cabello pues empieza a caerse. Normalmente en el posparto se presenta de 2 a 5 meses después del parto,
y más o menos puede demorar de 2 a 6 meses. Lo que tienen que saber las mujeres que han tenido bebé es que no a todas les pasa, y a las que les pasa, no en todos los embarazos le puede pasar. Por lo general, siempre se presenta como en el primer parto, en el primer embarazo, pues como por esa angustia, ese mismo estrés emocional que genera ese tipo de situación, ¿no? Pues la falta de sueño, todo eso. Tienen que tener en cuenta que esto va a pasar, que es algo autolimitado, así que no se preocupen, es como una etapa normal, pero después el pelito vuelve a salir. Otra de las causas de fluvio telógeno o de esta caída abundante son los medicamentos. Antibióticos y eso. Por lo general, exacto, tenemos medicamentos como los pues antihipertensivos, como metoprolol, propranolol, los IECAs. También tenemos los medicamentos anticonvulsivantes, la fluoxetina, que es un medicamento pues que se da como para la ansiedad, anticoagulantes. Entonces, hay diferentes tipos de medicamentos que generan o que predisponen a una caída de cabello. No, tal vez no, nosotras las mujeres el tema de las píldoras anticonceptivas. También la suspensión de los anticonceptivos también puede generar caída de cabello. Bueno, temas médicos, Doc. Claro, los temas médicos, bueno, muchas enfermedades metabólicas, como por ejemplo, bueno, la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, enfermedades endocrinológicas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades infecciosas, HIV, hepatitis, sífilis, o alguna enfermedad que nos genere algún síndrome febril. Acordémonos que, bueno, pasamos hace poco una pandemia y posterior a la pandemia, muchas personas después de haber sufrido el COVID, presentaron un efluvio telógeno, una caída de cabello abundante, que bueno, es secundario como tal a la infección, a ese síndrome febril que se produjo y bueno, y además del estrés que generaba en sí toda la pandemia. También tenemos, digamos, cirugías mayores, okay. ¿Sí? Cirugías que generen, que tengan anestesia, también dietas, las personas que hacen una dieta. Eso le iba a preguntar, Do, precisamente, el tema de la comida. De la alimentación. ¿Influye en la caída abundante del cabello? Sí, influye bastante porque, digamos que el cabello es un órgano, el folículo piloso es un órgano y también requiere de ciertos nutrientes y vitaminas que cuando nosotros tenemos un déficit nutricional, pues obviamente el organismo es inteligente y él agarra todos esos aportes nutricionales para el cerebro, para el corazón, para los órganos vitales. Entonces el pelito queda por allá como en última relegado. Instancia, si acaso le llega un poquito de sangre, oxígeno y nutrición. Entonces, ¿qué pasa? El pelito pues obviamente se va a caer, se va a ir perdiendo. Entonces esas personas que hacen dietas muy estrictas, se les cae el pelo o personas que pierden peso muy rápidamente, los pacientes bariátricos tienden a tener el fluido telógeno por cirugía. Doc, ¿este pelito vuelve a salir? Sí, vuelve a salir. Como les decía, por suerte es algo autolimitado. Digamos que lo que nosotros, el pelito cumple un ciclo, ¿sí? Tiene unas fases, es el ciclo capilar, ¿listo? Tiene 3 fases que se presenta siempre. Entonces, la fase anágena, la fase catágena y la fase telógena. La sí, fase que vamos anágena, a ver en pantalla, ¿no? La fase anágena es la fase de crecimiento. Okay. Demora más o menos de 2 a 5 años, 2 a 7 años. ¿Listo? Es esta mata de pelo que nosotros tenemos. Okay. Es el pelo largo este que nosotros tenemos. Vale. ¿Listo? Este es el pelo la fase maduro. Anágena. Está todo ese cabello en fase anágena. El okay. 90% de nuestros cabellos está en fase anágena. Perfecto. Okay. ¿Listo? Después viene la fase catágena, que es una fase como de transición entre que ya maduré, ya me tengo que, ya hay... necesita un recambio, ¿listo? Okay. Un cambio. Entonces, esta fase de catágena demora más o menos unas 3 semanas, ¿listo? Y aproximadamente 1% o 2% de cabellos están en esta fase y el otro porcentaje está en fase telógena, que es ya la fase de caída, de reposo y de caída, que es cuando definitivamente se cae el pelito. Es, por ejemplo, este pelito que se cae. Este pelito que se está cayendo acá, entonces... No, pero ¿y ese sale de la raíz? Sale porque a veces uno ve cuando el pelito sale y queda como un puntico blanco. Ese es el pelo que está en fase telógena. Ese pelito se cayó porque ya estaba viejito y se murió para darle paso a otro pelito.
ese es el ciclo normal del pelo. Por suerte, pues, digamos, todos nuestros cabellos están en esas fases asincrónicas, porque si todos estuvieran en fase telógena al mismo tiempo, tuviéramos como tiempo que mudáramos el pelo completamente. Entonces, el pelito está en esa fase y estos eventos desencadenantes que yo te estaba comentando son aquellos que aceleran esa fase telógena, exactamente. Hacen que mayor cantidad de pelitos pasen a esta fase y se caigan. ¿Nosotros tenemos un número determinado de pelos que debe salir en la vida? Pues eso depende depende como de la raza, pero normalmente nosotros en cabello tenemos entre 100 y 150 mil folículos, pero eso varía de una persona a otra. ¿150 mil? Una locura. Un montón. Dot, entonces, importantísimo que todos los televidentes sepan que esta fase efluvio, ¿lo dije bien? Efluvio telógeno. Okay. Efluvio telógeno es algo normal, ¿podemos decir normal? No, normal es la caída, que son aproximadamente 100 pelitos, pero ya cuando sobrepasamos esa cantidad estamos hablando de efluvio telógeno, que ya sería algo anormal, algo que tenemos que estar pendiente. Y entonces, Dot, cuando ya determinamos, que sin duda alguna yo creo que hay que asistir al especialista para poder determinar esto, Dot, ¿qué hay que hacer? Bueno, si están los televidentes que están viendo, alguno está sufriendo de esto, se le está cayendo el cabello, ven que hacen esto y se quedan, no sé, 5 o 6 cabellitos, o que están viendo pelitos en el piso, que hay la bolita de pelos todos los días, cuando yo me lavo el cabello, pues me queda una bolita así y ya la bolita está más grande, pues tengo que consultar, pues ya nos dimos cuenta que hay diferentes eventos que nos pueden desencadenar esto. Entonces, el estrés es uno de ellos, pero si no, también tenemos algunos factores que si no hacemos un laboratorio, por ejemplo, no lo sabemos. Entonces, es importante acudir a una cita de valoración para llegar al diagnóstico. Listo, cuando vayan a HIC, que es la clínica de implante y cuidado capilar, donde los vamos a atender, vamos a hacerle el diagnóstico. Hacemos una historia clínica muy completa. Hacemos un examen físico del cabello, hacemos la tricoscopía para darnos cuenta cómo está el cuero cabelludo. Y con base al diagnóstico que tengamos en ese momento, pues también tenemos que mandar algunos laboratorios importantes para descartar, por ejemplo, si tiene alguna alteración de la tiroides, si tiene algún déficit de alguna vitamina o algún oligoelemento. Entonces, todas estas cositas tenemos que verlas en un laboratorio, porque hay cosas que podemos ver, a menos que nos llegue un paciente y nos diga, no, doctor, es que, no sé, hace 3 meses se falleció un familiar, o si me estoy separando. Bueno, y ahí tenemos un factor que tenemos que ver, que la persona cuando haga el duelo pues ya va a ir recuperándose. Pero si no encontramos una causa, tenemos que buscar los laboratorios, porque estamos viendo mucho déficit de vitamina D, por ejemplo, que si no hacemos el laboratorio pues no lo sabemos, y es una de las causas de caída de cabello o de efluvio telógeno. Bueno, las personas que quieran contactarse con HIC Capilar, que tengan este problema, que quieran determinarlo, o que tengan cualquier otra situación, por ejemplo, el tema de la calvicie, uh-huh, que estén presentando entradas, que quieran más pelito en su barba, o que tal vez quieran simplemente fortalecer su cabello, tener un buen diagnóstico, saber si su cabello está bien o está mal, ¿dónde se deben contactar? ¿Por dónde los pueden seguir? Bueno, en las redes sociales como @HICCapilar, en Facebook también, y de hecho la página también, @HICCapilar. Aquí en Barranquilla estamos en el Centro Empresarial Millennium, que es al frente del costo de la 98, en el tercer piso, y los teléfonos son 324-334-0228. 324-334-0228. Ahí pueden llamar, comunicarse, o por Facebook, por Instagram, y nos pueden contactar, y obviamente les vamos a brindar toda la información. Bueno, las personas que no están en la ciudad de Barranquilla, pero también quieren atención. Claro, bueno, también nos pueden escribir. Tenemos sedes en Cartagena, Barranquilla, Valledupar y Montería. Y también hacemos atención a diferentes partes o puntos del país. Donde estén, podemos hacer una valoración virtual, y también los pacientes que se encuentran fuera del país, en el exterior también podemos hacer una consulta virtual. Bueno, Dot, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde maravillosa de lunes con este tema que yo sé que a más de uno le afecta. Dot, ¿tienes estadísticas? No. Bueno, digamos que no. El efluvio telógeno no tiene predisposición o por sexo o edad, pero sí estadísticamente se presenta más en mujeres, y esto es por lo que hablábamos, el tema de hormonal, sí, que nosotros, bueno, menstruamos, tenemos el parto, la menopausia, todo eso, y además porque como nuestro cabello es largo
Y nosotros al hacer esto o al ver los pelitos en el piso nos damos nos cuenta. Alarmamos. Y nosotras pues consultamos más por este tema porque a nosotros nos impacta mucho más pues que se nos esté cayendo el cabello. Entonces estadísticamente consultan más las mujeres, pero no hay una predisposición o predilección por hombres o por mujeres. Bueno, Dot, ya sabe, si usted tiene una afectación, si se le está cayendo más de lo normal su cabello, ya conoce algunas de las causas gracias a nuestra doctora Mónica Jiménez, pero usted necesita atención especializada, personas que sepan, que le hagan un buen diagnóstico y sobre todo que tengan unos buenos resultados y un buen proceso, que tengan un buen tratamiento, así que es. Se tomen un buen medicamento, que se apliquen un buen champú. Y si usted está padeciendo esto, no duden en comunicarse con HIC Capilar, especialistas, mejor dicho, en la costa, Barranquilla, Cartagena, Montería, con el faltó Valledupar. Viene que Santa Marta se viene para Barranquilla. Sí. Solo es hora y media, máximo 2 horas. Sí, sí, no, los de Santa Marta vienen acá y bueno, en un futuro no muy lejano, pues también estaremos en Santa Marta y en todas las regiones de Colombia. Claro que sí, Dot. Nuevamente muchísimas gracias. Ya saben todas las personas, la invitación está para que vayan a HIC Capilar y cuiden su salud capilar, importantísimo. No le prestamos atención a esto y sin duda alguna el cabello nos da presencia. Lo hemos hablado aquí cuando uno tiene cualquier padecimiento que se nos está cayendo el cabello, que lo tenemos quebrado, que mejor dicho, estamos padeciendo algo que tenemos unas entradas gigantes, nos baja la autoestima. Así es. Así que, ¿qué más que sentirnos bien y plenos con nuestro cabello gracias a nuestros amigos de HIC Capilar? Es como dice la doctora Coraima, que está ahorita en Monterrey, dice, el cabello es el 90% de nuestra selfie, entonces vamos a cuidarlo. ¡Buenísima! Así es. Doc, un beso para ti y para todos los amigos y profesionales de HIC Capilar. Nosotros, Doc, lamentablemente, lo bueno demora poco, ya nos tenemos que ir, pero mañana nuevamente estaremos con ustedes en esto que se llama Me Gusta CTV. Gracias a Luis, por supuesto, a Silvana, a mi compañera Gabriela Salvini y a todo el equipo de CTV Barranquilla. Ya saben, nos vemos mañana, se quedan con el informativo de Neife Castro, CTV Barranquilla. Y bueno, ya saben, se quedan también con la píldora del doctor Oscar Rodríguez para terminar el día con una reflexión, con una tareita, con el pie izquierdo, como digo yo. Gaby me responde con el pie derecho. Con el derecho. Es que no, yo soy zurda. Ah. Me toca así con el pie izquierdo. Mentira. Tengan buen fin. Que fin de semana, ya me has tomado para fin de semana. Ya estás adelantando. Ya quiero que sea fin de semana. No, mentira. Tengan feliz tarde. Nos vemos mañana. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Hoy la liturgia de la palabra en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan nos invita a pensar en el trabajo que tú y yo hacemos diariamente, en nuestras obras. Pero ¿será que estamos trabajando por el pan que no perece y más bien pensando en el pan eterno? ¿Qué significa esto para el cristiano? ¿Será que tú y yo estamos llegando a la profundidad de nuestra acción humana? O quizás nos hemos detenido, nos hemos bloqueado en todo aquello que es superficial, que está por encimita, que está apenas en la epidermis. Tú y yo estamos llamados a llegar a lo profundo de nuestro actuar humano, a que cada una de nuestras tareas, responsabilidades, cada uno de nuestros hábitos sean en realidad una mirada, una apuesta por la profundidad del amor que el Señor nos regala. El texto de Juan dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Que tú y yo seamos capaces antes de terminar el día de tener la conciencia de que nuestro alimento que vale la pena es el que llega a lo profundo del corazón, al interior, el alimento que da vida eterna. Que el Señor te bendiga. Soy el padre Oscar Rodríguez, eudista, y te invito a que antes que termine el día, tú trabajes por el pan de la vida eterna. Un abrazo y la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.